Y empezamos a conectar con el aquí y el ahora. Relajamos el pecho, relajamos los hombros que pueden sentirse un poco cargados. Damos unos segundos para hacer un pequeño chequeo corporal, desde los pies a la cabeza, cada uno a su ritmo. Y vamos a ver si hay algún lugar de tensión, de molestia. Y observa qué es lo que se activa en ti cuando haces este chequeo corporal. ¿A dónde viaja tu mente? ¿Con qué emoción conecta? Solo observa y haz espacio para sentir. Sigue analizando y sintiendo y chequeando todo tu cuerpo. Ves dirigiendo tu atención a tu chakra raíz. La base de la energía Aries. Donde nace la energía Kundalini. Conecta con tu chakra raíz. La zona de tus genitales y aparato reproductor.
Y ves profundizando cada vez más tu respiración, manteniendo tu atención en tu chakra raíz, activando tu serpiente interna, activando tu chispa y energía de creación. Activando tu motor, tu fuego. Ve inhalando cada vez más profundo y exhalando cada vez más fuerte. Y poco a poco ve activando este centro energético. Siente como con cada inhalación y exhalación se va prendiendo una chispa en tu chakra raíz. Y de esa chispa va naciendo una serpiente. Tómate tu tiempo para visualizar y sentir este proceso en ti. Inhala y exhala con mayor profundidad y rapidez si necesitas. Siente la chispa prendiendo, convirtiéndose en una llama. De color rojo, activando, calentando y abriendo tu chakra raíz. Siente el fuego, siente el ardor y siente la fuerza de esta serpiente naciendo en ti. Puedes mover el cuerpo o hacer cualquier movimiento que te pida tu sistema o tu serpiente. Permítete sentir este calor en ti y siente cómo se expande por todo tu cuerpo. Siente cada movimiento que hace esta serpiente de fuego en ti.
Abre las palmas de tus manos y siente el fuego en ellas. Siente cómo quema y siente cómo este ardor te está dando la vida. Sigue conectando con el nacimiento de esta energía desde tu chakra raíz. Sigue prendiendo esta serpiente. Aprende a encender la llama en ti. Cualquier movimiento que te pida tu cuerpo, siente cómo el fuego se expande. Con esta serpiente de fuego que nace de tu chakra raíz, siente qué quieres hacer con este fuego, dónde quieres dirigir esta energía. Siente y observa dónde te lleva tu mente. ¿Qué quieres prender con tu fuego? Sigue sintiendo el calor en ti, tu llama, tu serpiente de fuego lista para canalizar a la materia esta llama, lista para dirigir este fuego a la tierra. Focaliza
esta llama en eso que quieres ver crecer, en eso que tú quieres dar vida, en eso que necesita fuerza. Y observa cómo la llama que nace de tu chakra raíz se mueve y crea esa realidad que quieres ver manifestada. Siente cómo la fuerza y la llama de tu chakra raíz te impulsa a tus sueños. Tienes toda la fuerza universal que necesitas para hacer todo lo que sueñas. Siéntela en ti. Último, vuelve a conectar con tu chakra raíz. Siente la apertura. Siente el flujo energético. Siente el canal. Lleva tu atención a las palmas de tus manos y siente el fuego. Toma ese fuego y lleva tus palmas de las manos a tu corazón. Manos en tu corazón, prendiéndolo, terminamos con un acto de agradecimiento. Cada uno por lo que esté agradecido hoy. Y gracias a todas las almas que nos acompañan semana tras semana, aportando su amor, su conciencia, su luz, su oscuridad y su magia. Gracias, gracias, gracias. Tenemos la respiración un segundo. Y exhalamos. Dejamos ir.